En la Universidad Pontificia Bolivariana crearon los pantalones de fique, o sea, la misma fibra que se utiliza para hacer cuerdas y costales. En Colombia, el fique o cabuya se cultiva especialmente en Antioquia, Cauca, Nariño y Santander, en zonas de climas frío y templado. El consumo del país llega a las 30.000 toneladas al año y de esa cantidad la mitad se destina a fabricar sacos para empacar papa y panela. Ahora los pantalones tipo jean entran también en el menú de productos salidos de esa fibra, gracias a una investigación de la Universidad Pontificia Bolivariana. La patente está relacionada directamente con un proceso que busca llevar las condiciones de la fibra natural del fique lo más parecido posible en características a la fibra del algodón y poderla así hilar en procesos tradicionales algodoneros y tejerla para convertirla en bases textiles para vestuario. El proceso implica eliminar ciertas sustancias del fique para que la fibra quede más suave, pero sin perder longitud gracias a un proceso conocido como cotonización.